en un momento en donde parece que la angustia nos quiere ganar, parece que viene para quedarse instalada en base a debates que están lejos de lo que nos pasa a nosotros y nosotras. Nuestro pueblo, previo a las elecciones, ya venía padeciendo situaciones de resistencia. Nuestro pueblo ya venía discutiendo que era necesario que haya empleo genuino. Nuestro pueblo ya venía discutiendo la necesidad de la generación de trabajo que nos permita poder comer dos veces al día. ¿Cuántas veces hemos escuchado a EVE decir paremos con los comedores y empecemos a generar ámbito de trabajo? Nuestro pueblo tiene que comer, pero nosotros tenemos que dar la posibilidad de trabajar. Todos, el pueblo quiere saber de qué se trata. Y yo soy parte de este pueblo, y las madres somos parte de este pueblo, y ustedes son parte de este pueblo. Tenemos que reclamar que nos digan qué carajo pasó. No podemos ignorar qué pasó, porque entre galos y medias noches están entregando a la patria. Y esa angustia nosotros la tenemos que poder transformar en organización, pero no en organización para pedir planes sociales, para poder pedir lugares en la política. La tenemos que poder tomar, aferrarnos, para poder transformar la realidad de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo necesita vivir en mejores condiciones. Por eso le tenemos que hablar también a la dirigencia política. Ellos tienen la llave para que nosotros podamos transformar esa angustia en organización. Ellos tienen la llave para que nosotros podamos, con mucha firmeza, salir a defender nuestro proyecto político. Tenemos dos meses para dar vuelta a esta elección. Dos meses para abrazarnos a Alberto, dos meses para abrazarnos a Cristina, para abrazarnos con Axel, para salir todos juntos y juntas. No podemos especular, no podemos quedarnos discutiendo el relato de ellos. Tenemos un relato propio, el relato de la resistencia, el relato de la vida digna.